Buenas tardes, bienvenidos a esta sexta mesa del programa ¿Qué futuros para el libro? Este ciclo digital de encuentros profesionales está organizado por el Instituto Francés de España y Acción Cultural Española. Y yo soy Fernanda Febres Cordero, la editora de Turner, y tengo el placer de haber sido invitada por Magali Guerrero y Ainhoa Sánchez, las responsables detrás de estas dos instituciones, para moderar esta mesa. Antes de continuar, quiero indicarles que pueden acceder a la traducción simultánea bajo esta pantalla, seleccionen el idioma en el que quieren escucharnos y también aquí, en preguntas y respuestas, pueden plantearnos preguntas que responderemos al final. Si tienen cualquier comentario, les agradeceríamos que usaran el chat para poder intercambiarlos y continuar con el diálogo. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. El tema de hoy, Derribando fronteras, traducción y circulación del libro, busca plantear nuevas perspectivas desde el sector, planteando las virtudes y buenas prácticas, las oportunidades y los retos que afrontamos diversos profesionales de la cadena del libro, tanto en España como en Francia y también en América Latina. Durante todas las jornadas, las anteriores que ha habido en este ciclo, han participado interesantísimos profesionales y ya verán que hoy también contamos con profesionales de primera línea. Bueno, quiero empezar presentando a Olivier Manoni, que es un traductor del alemán al francés. Él lleva más de 30 años dedicándose a traducir del alemán al francés y durante todo este tiempo ha publicado más de 200 obras de autores como Zweig, Kafka, Sloterdijk, Freud, Günter Grass. Bueno, no sigo, solo decir que esta extensa trayectoria ha merecido el premio Eugen Emble, que es de gran prestigio en el sector. Y además él ha combinado esta labor profesional siendo presidente de la Asociación de Traductores Literarios de Francia y también fundó la Escuela de Traducción Literaria vinculada al CNL, que actualmente dirige. Buenas tardes, Olivier, encantada de tenerte hoy con nosotros. Bonjour. Bueno, también quiero presentarles a Nuria Barrios, que es una escritora muy versátil, ha publicado novelas, relatos, poemas, cuentos. No quiero detenerme en enumerarlos porque prefiero que tengan tiempo de escucharla, pero sí mencionar dos poemas, La luz de la dinamo, que fue ganador del Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado, y El hilo de agua, que también ha merecido el Premio Ateneo de Sevilla. Ella además es traductora al español del novelista irlandés John Banville. Nuria, es un placer poder contar con tu punto de vista hoy. Bienvenida. Hola, Fernanda. Yo estoy encantada de participar en la mesa. Quiero agradecer a ACE y al Instituto Francés por darnos esta oportunidad de hablar de uno de los temas fundamentales en el mundo literario hoy en día. Qué bien, pues deseando empezar con el tema, pero antes tengo que presentarles a la tercera ponente de hoy, que es Socorro Venegas, también escritora, ha publicado novelas como El vestido de novia, La noche será negra y blanca, también cuentos como La memoria donde ardía, pero además de esta faceta de escritora, es editora. Ha participado en proyectos editoriales del Fondo de Cultura Económica y actualmente dirige publicaciones y fomento editorial en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me encanta tener una aliada, Socorro, entre los ponentes de esta mesa y contar con tu experiencia también para analizar el tema. Bienvenida. Muchas gracias, Fernanda. Saludo a Olivier, a Nuria y muchas gracias a las instituciones que se organizaron para invitarnos a hablar de este tema en el que todos somos aliados y cómplices. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que una vez presentados a los protagonistas, también tengo que decirles que esta mesa se extiende a casi 100 personas que estamos aquí conversando hoy, así que de verdad les invito a que participen con sus preguntas y comentarios. Y vamos allá. Derribando fronteras, traducción y circulación del libro. En esta pantalla estamos reunidos personas, pues ya ven, de ciudades diferentes, Ciudad de México, Madrid, París, y además entre todos ustedes que nos acompañan desde sus casas habrá múltiples ciudades. Además, en este mes hemos comprobado que un libro se puede publicar de forma simultánea en 25 países a la vez.
si pensamos a lo mejor en un libro que no esté escrito por un expresidente de Estados Unidos, a lo mejor también publicado por una editorial independiente como Siruela, ¿no? El infinito en un junco, en un solo año ha llegado a 30 países diferentes. Si pensamos en un libro cualquiera, si ustedes me recomiendan ahora un libro, creo que soy capaz de en pocos minutos localizarlo en la red de bibliotecas y librerías. Incluso si está en formato digital, podría empezar a leer en cuestión de minutos. Bueno, esta reflexión lo que busca es plantearles si de verdad existen fronteras que derribar. ¿Cuáles son esas fronteras? Lejos de ser una pregunta retórica, es el tema que hemos decidido afrontar hoy, ¿no? El desafío. Y por empezar con cierto orden, ¿no? Les invito a conversar sobre el tema en cuanto a los autores. Voy a preguntarle a Nuria, desde el punto de vista de los autores, ¿qué fronteras ve que hay todavía en el sector? Bueno, yo creo que quedan las fronteras invisibles, que tienen que ver con la visibilización de la obra y, por lo tanto, con la promoción de la obra. Es verdad, como tú decías, que en este momento vivimos en un tiempo en el que el libro, hemos creado un sistema en el que el libro puede llegar a cualquier rincón del planeta y además con casi instantáneamente, puede ser leído casi simultáneamente pues en sitios muy diferentes. Pero lo que pasa es que ese sistema que hemos creado, es un sistema muy poco oxigenado, porque al final la realidad es que aunque los libros pueden llegar a cualquier rincón del mundo, la realidad final es que muy pocos libros llegan a cualquier rincón del mundo. Hablabais en el panel de la charla, se hablaba de la circulación de los libros. Y yo, pensando en el tema, pensaba en el sistema circulatorio humano, ¿no? Es muy parecido al sistema de circulación de los libros. En el sistema circulatorio humano está un fluido, que es la sangre, que en el mundo del libro son los libros. En el sistema circulatorio humano están los canales de distribución, que son venas, arterias, capilares. En el mundo del libro son los distribuidores. Y finalmente, en el sistema circulatorio humano está el corazón, el gran músculo que impulsa la sangre a través de todo el organismo. En el mundo del libro, ese corazón son las editoriales. Y ahí quiero llegar, porque creo que realmente el reto al que nos enfrentamos hoy en día implica directamente al músculo editorial, que son las editoriales. Las editoriales tienen que cambiar de mentalidad. Creo que existen, que de momento estamos en un momento en el que gran parte de las editoriales tienen una visión muy cortoplacista, muy mercantilista, apuestan por un beneficio inmediato, están dispuestas a mover sus libros, aquellos libros que tienen garantizado un rendimiento rápido, y sin embargo eso hace que el sistema esté muy poco oxigenado. Creo que las editoriales deberían tener una visión mucho más largoplacista, mucho más intelectual, mucho más pasional. También algo que debería formar parte del oficio de editor. El libro no es un objeto de consumo cualquiera, no se rige por el criterio de utilidad. Y creo que eso está en la raíz del problema que hay hoy en la distribución real de los libros. Me encanta tu visión, ¿no?, de la labor de los editores, me lo tomo como un piropo, ¿no?, porque yo soy editora. Quería también preguntarle a Socorro, desde teniendo en cuenta esa perspectiva de que las editoriales son el músculo, para mí la creación literaria, ¿no?, la labor de los autores para nutrir a ese sistema circulatorio era básico, ¿no? Y por la biografía de Socorro sé que has estado en diferentes becas y instituciones que han favorecido esa creación. ¿Qué papel juegan, ¿no?, o qué experiencia tienes en este sentido? Pues gracias por la pregunta. También me gusta mucho cómo ha planteado Nuria este sistema circulatorio. Yo diría que los autores jóvenes en mi país, en México, tienen un sistema interesante y efectivo también de apoyo para la escritura. Hay jóvenes, becas de jóvenes creadores, becas de un sistema nacional de creadores que apoyan a un autor para que pueda desarrollar un proyecto literario. Pero así como el trabajo editorial comienza
con una serie de mecanismos que empiezan a funcionar para publicar un libro, para promoverlo, para distribuirlo y venderlo, a veces de manera muy acotada y con estos criterios a veces muy chatos que acaba de describir Nuria, ¿no? También de esa manera, una vez que el autor ya ha recibido apoyo, si tiene una obra, queda frente a ese gran sistema de editorial donde no siempre y de hecho pocas veces, raras veces se garantizaría que su libro circulará más allá de las fronteras. Entonces, aquí se trata de pensar cómo podemos hacer que desde los editores, desde todo un sistema vivo de instituciones alrededor del libro, se pueda garantizar que los libros realmente puedan llegar a más comunidades de lectores. Porque en la medida que entendamos que nuevos lectores, que más lectores, son también nuevos mercados, nuevas oportunidades, comprenderemos esa naturaleza del libro, que tiene una doble condición, eso no lo podemos ignorar y a veces lo vemos más claramente con editoriales más comerciales o grandes, ¿no? Que por un lado, quizá la editorial independiente privilegia el ángulo simbólico, lo que representa simbólicamente un libro, y otros también tenemos que ver el lado económico que significa, porque circula como una mercancía, porque hay aranceles, porque hay aduanas, porque, por ejemplo, hasta hace poco, si yo quería enviarle un libro a un autor en Argentina, él tenía que pagar una cantidad de dinero increíble en la aduana para que se lo pudieran entregar. Entonces, si eso pasa solo cuando mandas los ejemplares justificativos a un autor, ¿cómo entonces está hecha toda la maquinaria para que los libros puedan realmente circular en equitativas circunstancias, no con precios que se van incrementando conforme llegan, se importan, en fin, todas esas condiciones que debemos tener como muy en mente a la hora de pensar que estamos, por supuesto, para difundir la obra de los autores, pero hay una serie de condiciones en el camino que pueden estar obstaculizando esa iniciativa. Sí, yo en esta línea recomendaría a cualquiera que se quiera dedicar a favorecer esa circulación del libro, no solo conocer la literatura y la cultura, sino también esto que comentas, ¿no? Los pequeños conocimientos prácticos de cómo enviar libros para que no te los paren en la aduana en China o cómo conseguir que lleguen a buen puerto, ¿no? Sin que te los retengan por ninguna razón. Y también la parte más mercantil, ¿no? De movimiento de los libros. Volviendo un poco al tema de los autores, me gustaría contar con la participación de Pili Muñoz, que está en la residencia de autores de Angoulême. Ella nos ha enviado un mensaje que me gustaría que escucháramos ahora. Je suis convaincue de l'importance dans un parcours d'auteur de bénéficier de mobilité internationale. Angoulême, nous accueillons tous les ans des artistes, notamment espagnols et latino-américains, et nous constatons combien cet accueil permet de s'enrichir en découvrant la production internationale, hein, puisque la France est un des pays qui traduit le plus de bandes dessinées au monde, et c'est un des plus gros pays producteurs, mais également s'enrichir en échangeant avec ses pairs, en confrontant son travail, ses idées sur le médium. Ça, c'est un avantage vraiment très important, notamment au début de carrière. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour annoncer l'ouverture d'un projet que nous avons accompagné, qui est une maison des auteurs, la Casa del Autor à Zapopane, qui ouvrira ses portes en mars prochain et qui sera destinée à la communauté d'auteurs latino-américains. Du point de vue de la traduction, quels sont, selon vous, les atouts et les faiblesses de la bande dessinée francophone sur le marché, sur les marchés hispanophones? Merci. ¿Qué te parece, Socorro, la pregunta que nos plantea? Que ¿cómo se ven allí los cómics franceses? Es uno de los
yo creo que de los grandes mercados y de los proyectos más vibrantes que pueden concebirse ahora en el mercado editorial, el libro ilustrado, el álbum ilustrado, los cómics, las novelas gráficas, nos ponen de frente a nos confrontan con nuestras competencias lectoras, como lectores de imágenes, pero también con el trabajo artístico más horizontal. En una novela gráfica puedes ver a 5 o 6 artistas trabajando, un escritor, un guionista, un ilustrador, alguien que lleva la continuidad, un diseñador. Son proyectos de verdad interesantísimos, son los libros que yo creo que están encontrando una manera de llegar a los lectores, de conectar con los lectores, de desafiarnos de lo más interesante que hay en los últimos tiempos, y también el desafío de su propia producción es importante, ¿no? Son libros que pueden ser más costosos para las editoriales, por lo tanto también para los lectores, pero al mismo tiempo van generando comunidades muy solidarias, comunidades que parecen subterráneas, de lectores, de tribus que se organizan, y me da mucho gusto además esta iniciativa de la Casa del Escritor, que se abrirá, por lo que entiendo, en Zapopan, con un proyecto para apoyar a los autores. Sí, yo creo que la visibilidad que tiene el cómic francés y en general la literatura francesa es gracias también a todas esas medidas que desde el ámbito estatal, ¿no?, desde el BIEF, se ponen a disposición tanto de autores como editores para promocionar, ¿no?, la creación literaria en Francia, ¿no? Y bueno, en ese sentido, Olivier está en contacto con el CNL, que yo cada vez que voy a una feria internacional admiro la presencia que tienen los editores franceses, porque se les da muchísima visibilidad. No sé si ese trabajo es reconocido, ¿no?, dentro de la profesión de los traductores, si hay una valoración también de estas medidas. Creo que es muy sencillo. La edición en Francia en general y la edición de traducciones no sería ni la mitad si el CNL no trabajase desde hace décadas ya para lograrlo. En el ámbito de la edición internacional en concreto, el CNL ha hecho un trabajo ímprobo desde hace más de prácticamente 40 años ya, que explica que Francia publique 18% más o menos de la traducción de la totalidad de su producción de libros. Es una de las tasas más altas de Europa, con ayudas considerables a las editoriales para publicar traducciones, a los traductores para publicar libros difíciles, pero también todo un marco a la vez de la calidad de las traducciones, cada traducción apoyada por el CNL está comprobada por los expertos para ver que mantiene un nivel, y eso ha hecho evolucionar mucho la traducción en Francia, pero también por una ayuda, y tal vez luego hablaremos de ello, ayudas a los traductores para que puedan trabajar en buenas condiciones, porque no solo tenemos 18% de traducciones, sino además se hacen en condiciones que en relación a Europa son totalmente satisfactorias, aunque en valor absoluto no lo sean del todo. Y el CNL y el BIEF juegan un papel importantísimo en la circulación del libro en Francia. Sin estas dos instituciones, seguramente estaríamos muy, muy lejos del nivel que tenemos. Sí, yo misma he contado, vamos, con las ayudas a la traducción, se ve que exigen una calidad, exigen el currículum del traductor con su experiencia previa. Bueno, además de esto, también decir que en España hay unas ayudas a la traducción públicas a las que también se tiene acceso por parte de editoriales extranjeras, y además, bueno, Acción Cultural también ha sacado en los últimos años iniciativas también para apoyar la traducción a idiomas extranjeros, incluso para la promoción, ¿no?, de los libros. Puedes traducir un fragmento para ayudar a darlo a conocer fuera. No sé si, por ejemplo, Nuria, tu obra ha sido traducida al esperanto, al polaco, al italiano, al portugués. No sé cómo has logrado esa divulgación de tus libros. Pues creo que ha sido, me gustaría decirte que ha sido una forma
profesional, estructurada, pero creo que ha sido pura suerte y lamento mucho tener que decirlo, porque el libro cayó en manos de un editor o una editora que se enamoró del libro en concreto y decidió seguir adelante. Pero dejar que los libros tengan que depender del azar de caer en manos de un editor que se enamore de ellos, supone cerrar muchas puertas. Mira, antes comentaba, estabais hablando también con Socorro de las ferias, de las residencias. Creo que sería como, se trata no solamente de señalar problemas, sino también apuntar posibles soluciones. Yo he estado en varias residencias y en las residencias normalmente, residencias de escritores, en las residencias normalmente hay un requisito siempre, que es que la obra que has escrito allí, has empezado, has finalizado, bueno, se ha madurado allí, tenga una referencia a la residencia donde estabas cuando eso sucedió. Eso está muy bien, pero realmente a niveles prácticos es muy poco efectivo. Y sin embargo, si las residencias tuvieran, si esto fuera en los dos sentidos, el autor cita a la residencia en su obra terminada y la residencia se compromete a entregar el libro que se maduró, se escribió en la residencia, se lo pasa a lectores de editoriales del país en concreto para que consideren la posibilidad de traducirlo. Creo que eso sería abrir una ventana para permitir que muchos autores que van a residencias, a lugares a veces tan lejanos como Corea, tengan un camino de salida a posibles editoriales coreanas. Es decir, la residencia no solamente tiene la mención de honor en la novela, sino que la residencia también se compromete con el autor a abrirle una ventana al mundo editorial del país. Y creo que eso sería algo que debería plantearse. ¿Socorro? Sí. A mí me parece muy, muy significativo como si revisamos los participantes que han estado en otras sesiones de este foro organizado por Francia, por España. Veamos los cargos de las instituciones, los cargos de las personas que trabajan en las instituciones que han participado. Está, por ejemplo, una directora general del libro del Ministerio de Cultura de Francia, pero también hay un responsable del Departamento de la Economía del Libro. A mí me gusta mucho verlo porque te das cuenta del aparato institucional que hay detrás para promover a los autores y para promover una circulación, una comercialización, que en el fondo, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de distribución comercial de libros? No es que se trate solamente de venderlos y de que ganen dinero las instituciones o los grupos, los grandes grupos transnacionales, y tampoco solo se trata de que sean más visibles las editoriales independientes. En el fondo se trata de la difusión del patrimonio cultural de una nación. Se trata de la difusión del pensamiento, del trabajo artístico y de una lengua, de un idioma, de toda una cultura detrás. Entonces, eso es lo que tenemos que encontrar que en nuestros países. En México no tenemos una dirección general que se ocupe del libro, de estos temas, de apoyar la traducción. Se confía un poco, como acaba de describir Nuria, en el azar, tal vez también en esto que es pues dejado como a las fuerzas de la naturaleza, de que una obra que es suficientemente buena va a encontrar a sus traductores y va a encontrar a sus lectores. Y eso no se puede dejar así suelto al azar, porque por eso hay un sistema organizado. A mí como editora me han invitado, por ejemplo, a tours de editores donde voy a Holanda y aprendo sobre los autores, en voz de sus agentes, me presentan a los autores, me muestran los libros. Eso hablando del territorio del libro ilustrado. Eso me pasó hace poco. La difusión de sus autores, de literatura ilustrada, de la literatura infantil y juvenil. Qué bien organizado está. Y yo me preguntaba cómo sería un tour de esos, con autores
mexicanos o latinoamericanos, donde invitáramos a los editores de otros países, para, justo buscando traducciones, buscando estos encuentros. Esa es verdaderamente la promoción de la, lo mejor que un país puede ofrecer, lo mejor que puede exportar, que es su cultura, con dos protagonistas de su cultura y de su arte, ¿no? Sí, yo en ese sentido no es que lo dejemos todo a fuerzas de la naturaleza, ¿no? Para mí la experiencia que describes es un poco la que tengo cuando voy a una feria internacional, ¿no? Vas y cada no sé si todo el mundo que nos escucha conoce el funcionamiento, pero básicamente cada país y cada editorial tiene un stand donde expone los libros que están disponibles para el mercado internacional y además hay una zona dedicada a cada uno de los países. Entonces ahí uno puede solicitar reuniones para conocerlos y eso implica pues, ese tour, pero en una jornada de 3 días a lo mejor. Y en ese sentido hay una persona que acabas de mencionar que para mí es crucial, que son los agentes internacionales que se dedican precisamente a dar a conocer esos libros. Son las personas con las que yo me reúno, a quienes cuento mis intereses y me cuentan qué tienen que ofrecerme. Y desde ese punto de vista no solo la promoción institucional funciona, sino que la industria cultural tiene mucha potencia, ¿no? Al final es un negocio que funciona y eso hace que haya mucha gente que vive de ello. Y entre ellos, bueno, una de las agentes con las que he trabajado también quería participar aquí hoy y me gustaría escucharla, es el ASER, que creo que también es interesante ver su punto de vista. Promover la circulación de autores y de libros más allá de las fronteras es totalmente trabajo de equipo. Que haya interacción entre editor, agente, autor y traductor es el mejor regalo que podamos hacerle al libro cuando sea el momento de presentarlo a editores extranjeros. Y que podamos mostrar el punto de vista del autor, del editor, del traductor o del agente es un lujo, en mi opinión, que permite explicar aún mejor el potencial de cada libro. Para eso es necesario fortalecer redes de contacto entre todos los actores que toman parte de esta gran aventura. Mi pregunta en realidad es un deseo. ¿No creéis que sería formidable poder contar con encuentros dedicados a la venta de derechos de traducción en los que agentes y traductores presenten juntos los libros a editores extranjeros? Justo a eso me refería, porque por supuesto que existe todo ese sistema organizado de agentes, de ferias del libro. ¿Cuántas editoriales pueden hacer la inversión para ir a la feria del libro de Bolonia o de Frankfurt y encontrarse con los agentes? La mayoría de las veces se hace eso a distancia y recibimos catálogos y propuestas que revisamos en nuestra oficina. Pero de verdad que esos encuentros personales donde el autor pueda tener la oportunidad de hablar de su obra, a mí me parece que son insustituibles. Y luego lo otro, esa propuesta recién hecha me parece interesantísima y me parece que podría estar bajo el cobijo de nuestras instituciones y de nuestros intereses más personales. Cuando yo trabajé en el Fondo de Cultura Económica, es la editorial que más derechos vendía de los libros que produce, de proyectos originales, y no pasaba lo mismo con otras editoriales más pequeñas. Entonces, cuando hay un aparato, cuando hay una institución detrás, se promueve mejor también. Sí. Nuria. Ah, que estaba reiniciando el audio. Sí. A mí me parece lo que dice Socorro, lo que ha dicho Ela, evidentemente el apoyo institucional es esencial. Solamente un gobierno, un país que apoye ciegamente su cultura va a conseguir que su cultura se mueva. Eso es obvio. Si el gobierno, las instituciones consideran que la cultura no es algo necesario, es la guinda del pastel, pues ya tenemos perdida el 70% de la batalla. Lo que no he entendido muy bien, y eso me gustaría que me explicarais, yo voy a preguntar aquí. Ela proponía que en las ferias fueran los agentes y los traductores los que expliquen un libro. A mi entender, pero vosotros me corregís si me equivoco, el traductor
no está en la parte de la cadena del libro de origen. El traductor es cuando el libro, en el idioma de origen, ha encontrado una casa de destino, ahí aparece la figura del traductor. Bueno. Entonces, meter al traductor en la línea de la gente, pues como idea es estupenda, pero... Claro, para yo creo mí, que Olivier tiene un comentario al respecto. Vale. Sí, efectivamente, el traductor no está allí en ese momento de origen. Llega, el traductor propone, hablo de los editores franceses, de lo que ocurre aquí. Entonces, llegan libros españoles, alemanes, pero a menudo es el editor, el traductor, de hecho, juega un papel muy importante que jugar, y me explico. En la relación, no tanto con el agente, efectivamente nunca estamos en contacto con los agentes, no hace falta, sino con el editor francés que va a publicar el libro, porque a él le corresponde que el traductor interesado por un libro, porque lo aporta a él, o porque que eso es raro, o porque el editor se interesa por el libro y se lo da al traductor, entonces ahí hay contacto. Y es un contacto extremadamente importante, porque la relación entre un editor y un traductor que conoce bien y que le pide su opinión sobre un libro va a determinar no solo que se publique ese libro, sino además cómo publicarlo, lo que es también muy importante, igual de importante, es decir, qué impacto vamos a intentar darle ese libro. Pero nunca intervenimos con los agentes, por una razón sencilla. El agente lleva un libro a Francia y no va a aportar el traductor, porque los traductores de libros extranjeros son francófonos a priori, no siempre, al menos en Francia. Entonces, a veces conocemos a los agentes, hay dos o tres agentes extranjeros que nos conocen y que a veces saben que somos traductores y que nos interesamos por un libro o por otro y nos piden que lo leamos, y en un momento dado nos piden nuestra opinión sobre a qué editor se podría presentar ese proyecto para que se interesase y que publique bien el libro, porque no es tan fácil encontrar un editor en un país extranjero. También hay que encontrar al buen editor. Claro, si está elegido mal el editor, pues puede ser una catástrofe. Y esto, desde luego, un libro va con cada traductor igual que va con cada autor. Es muy interesante lo que planteas, porque también en mi experiencia el traductor está asumiendo como una tarea añadida, ¿no? Porque lo que veo es que no es simplemente traducir de un idioma la equivalencia entre una palabra y otra o entre una lengua y otra, sino que al final es la relación entre dos culturas. Y muchas veces son esos traductores los que nos presentan libros de los idiomas que traducen y acaban siendo como una especie de embajadores culturales, ¿no? Pues en una semana a lo mejor me llegan un par de propuestas de traductores que entiendo que lo hacen por un interés personal, ¿no?, de traducir una obra, y al mismo tiempo porque de una forma altruista, ¿no?, como decía Socorro, todos queremos una promoción cultural, quieren que un autor sea conocido más allá de sus fronteras, ¿no? Y quiero hilar esto con una pregunta que nos han planteado a través del chat, que es por qué las editoriales dan una visibilidad tan escasa a los traductores, siendo algo totalmente gratis e indoloro. Y ahí la verdad es que lo veo la referencia a nosotras, Socorro, que veo que efectivamente no siempre tienen visibilidad los traductores, a veces porque no hay espacio en la cubierta, es la excusa, ¿no? O porque no se ha valorado su papel como autoría, ¿no?, dentro de la publicación. ¿Qué te parece? Sí, es algo que es una reflexión que también me han pedido a mí colegas y amigos traductores, y creo que es importante reconocer el valor del trabajo, porque en efecto a veces es una coautoría, ¿no? Hay un trabajo allí complejo, interesante, no solo de traducción literal. Lo que más apreciamos es justo esa recreación o esa vuelta, la recuperación del espíritu de un libro, a veces algo que pensamos que es un desafío tremendo y que podría ser intransferible, pasar de que pase de un texto a otro ese espíritu, pero y reconocer esa labor en la portada de un libro me parece que es algo que tendríamos que empezar a hacer.
Yo creo que sí tiene que reconocerse ese trabajo valiosísimo y que tenemos que empezar ya. En esta línea vemos que el traductor les exigimos muchísimo, ¿no? Que requiere una escritura minuciosa, que combina la fidelidad al original con la creatividad. Le exigimos que tenga rigor filológico, adaptación a diferentes estilos, precisión, buen manejo de las citas, documentación exhaustiva, incluso la omnisciencia, ¿no? ¿Qué más se le puede pedir a los traductores? No sé, Olivier, como diriges la escuela de formación de traductor de traducción literaria, ¿qué le podemos exigir en el futuro a los traductores? En Francia estamos en una situación un poco particular. Por ejemplo, si un editor se permite no poner el nombre del traductor en el libro, sería condenado por falsedad, como si hubiese copiado un bolso de Hermes. Sería una falsificación y se metería en un buen lío. Y desde la Convención de Berna se nos reconoce como autores, y esto desde 1905, ya hace un ratito. Así que querría retomar lo que has dicho antes, la totalidad del trabajo del paso del libro de un país a otro se basa casi de forma exclusiva en dos cosas: las relaciones humanas, es decir, las relaciones que un editor puede tener con otros editores o con otros autores, un traductor con otros traductores, otros editores en otros países, es esencial, y sin eso no existe nada, si no existe esa materia humana que es totalmente esencial. Pero además está la construcción. En Francia, todo eso se ha hecho de forma muy metódica y muy política. Nuria antes hablaba del reconocimiento de la cultura. Efectivamente, sin reconocimiento de la cultura no hay nada. Es decir, que establecer relaciones internacionales en todos los ámbitos cuesta dinero para vender armas y para vender libros. Pero es mucho más interesante vender libros desde todos los puntos de vista, porque es lo que hace circular las ideas. Y es también lo que hace que no aparezcan guerras. Así que las cosas se construyen y el papel del traductor se ha desarrollado así progresivamente. Nuestra asociación de traductores existe desde hace más de 40 años ya y poco a poco ha debatido con los editores para forjar relaciones sólidas, contratos que eran normales, que no eran escandalosos, remuneraciones que permitan al traductor vivir, y sé que en España está lejos de ser así. Es más o menos la mitad de lo que ganan los traductores franceses. Modos de relación que permiten que haya confianza y trabajar juntos. Y para responder a la pregunta, llego a ella. Lo que el aprendizaje de los traductores franceses en universidades, en escuelas, en lugares como el mío, empieza a estar bastante bien hecha. Lo que falta más todavía, y vamos llegando poco a poco, es justamente el hecho de encontrar el lugar del traductor en la cadena de la edición, ahí donde jugará un papel que va a ir mucho más allá que el de aportar un texto traducido, esperar correcciones y esperar al libro siguiente. Estamos integrados en muchas etapas de la vida del libro, en la elección, por las lecturas que nos proponen los editores, en el trabajo de traducción, por supuesto, y también en Francia nosotros muy a menudo acompañamos a los autores, a los festivales, a los salones, a las presentaciones en librerías. Hay mucho vínculo humano forjado con los editores, por un lado, y con los autores, por otro. Todo esto con los traductores. Y eso es lo que construye también un medio de traducción sólido, que realmente no se va a contentar solo de traducir mecánicamente con las técnicas de traducción, sino con descubrir un autor, hacerlo descubrir con los años cómo funciona toda esta cadena y realmente darlo a conocer a los lectores, que es esencial, y hacer que un autor sea muy conocido en Francia, en España o en Rusia o en México. Sí, en esta línea al final lo que nos interesa es que lleguen los contenidos a los lectores, ¿no? Como mencionaba Nuria al principio, la vocación es de difundir la cultura, también lo ha mencionado Socorro, ¿no? Entonces, en este sentido nos plantean desde Caracas una pregunta. María Beatriz Medina, de la directora del Banco del Libro de Venezuela.
El Banco del Libro ha respondido a este contexto lleno de desafíos con creatividad y ha apelado a los medios convencionales como la radio y programas como WhatsApp para seguir estableciendo ese diálogo lector con los niños y jóvenes de zonas populares a través de la lectura oral y a través de la narración oral de clásicos y autores contemporáneos. A eso debemos seguir apelando y debemos buscar otra vía de difusión en que haya una proximidad a través de nuestro programa Tendiendo Puentes con la Lectura. Es posible en este momento establecer un programa, un espacio de encuentro y retroalimentación de programas de esta naturaleza que nos ayuden a continuar y a ampliar nuestras posibilidades de incidencia. ¿Qué os parece? Está silenciado el micro, Laura. Nuria, perdón. Ah, Fernanda. Sí. Yo antes de contestar a la última ponente, sí me gustaría, porque me he quedado con ganas de continuar la línea que ha abierto Olivier sobre sí. los traductores. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que dice. Me parece admirable la situación de los traductores en Francia, tal como la define. Ese efectivamente es el camino. Y bueno, la realidad es que como estamos, si esta mesa existe, es porque hay muchos problemas. Entonces, yo voy a señalar algunos de los problemas en España, que es lo que conozco, claro. Evidentemente el traductor tiene que estar, como decía Olivier, que es obligatorio en Francia, el traductor debería estar siempre en la cubierta de los libros que traduce. Eso está claro, porque la labor del traductor es esencial. ¿Por qué no está la tarea, por qué no está el nombre del traductor en muchas? ¿Por qué muchas editoriales españolas no colocan el nombre del traductor en la portada? Pues es muy sencillo, porque muchas editoriales españolas no valoran el trabajo del traductor. Les da igual cómo sea la traducción. Pagan muy mal al traductor. Le pagan una cantidad tan mala, tan pequeña, tan insuficiente para que viva alguien, que lo que consiguen es que sus traductores sean malos. Pero ni siquiera en esas editoriales muchas veces existen filtros para que esa mala traducción no salga a luz. Al final lo que encuentras es que muchos libros extranjeros tienen una mala traducción y solo gracias a que los libros son buenos y una buena historia sobrepasa una mala traducción, gracias a Dios, salen adelante. Pero el hecho de que, es muy indicativo, el hecho de que en España muchas editoriales aún no pongan el nombre de traductor en la portada es porque no valoran ni al traductor ni la traducción. Y mientras eso sea así, pues vamos mal y encontraremos un mercado de oferta traductora muy mala. Y será, esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Todo de nuevo volvemos al corazón del sistema circulatorio, que son las malas prácticas editoriales. Y creo que eso tiene que cambiar, porque muchas editoriales en España ya lo han cambiado. Y es distinto, si un traductor está en la portada de un libro, entonces ese traductor se le puede exigir responsabilidades por la traducción. También se le debe elogiar por la traducción. Pero si un traductor es invisible, no se le puede exigir responsabilidad ninguna. Y un trabajo debe tener responsabilidades. Debe tener responsabilidades y, por supuesto, derechos. Y creo que eso, ojalá en España pronto tengamos una situación similar a la que define Olivier en España. Aquí existe también una asociación de traductores que está trabaja muy firmemente por los derechos de los traductores, por el buen trabajo, y yo les felicito. Pero hay mucho camino que recorrer todavía en España. Sí, tienes toda la razón, Nuria. Yo quisiera decir algunas cosas también. Y me gusta mucho haber encontrado aquí la voz de María Beatriz Medina, del Banco del Libro de Venezuela, que allí encontramos otro espacio desde donde es muy importante la labor que hacen los promotores de lectura, los lectores especializados. El Banco del Libro de Venezuela tiene cada año una selección con lo que consideran los mejores libros
del mundo de la literatura infantil y juvenil publicados en el mundo, en español. Y esa resulta ser una plataforma muy interesante porque es como una especie de sello de calidad. Lo que el Banco del Libro recomienda entonces puede llamar la atención de editores, de agentes. Y es una manera de promover, de dar a conocer el trabajo de los autores y potencialmente un trabajo para traductores también. Estoy de acuerdo con esto que señala Nuria, y con estas dificultades enormes que tienen que ver con deficiencias estructurales de apoyo para el trabajo de traductores, de editores. Y creo que junto con todo lo que hay que resolver, tenemos que pensar en estas fronteras, que así se llama la mesa, derribar fronteras, o cómo pasarlas, cómo podemos volverlas permeables. Y creo que la fuerza y la claridad de una visión, de un proyecto editorial, más el trabajo constante y sostenido en el tiempo, tendrían que lograr que podamos atravesar esos muros. Yo hablaré de un editor, de la experiencia de nuestro editor común, Nuria, que es Juan Casamayor. Con una editorial independiente como Páginas de Espuma ha logrado llevar los libros, distribuirlos en varios países en Latinoamérica. Y es una tarea que él, cuando habla de ese trabajo, cuenta que pudo conocer esos países y, por lo tanto, esos mercados para llevar allá sus libros, para llevar a sus autores, subiéndose a los taxis, no solo yendo a la feria del libro y no solo hablando con agentes. Esto que decía Olivier, de las relaciones humanas y cómo se asume un trabajo para cruzar fronteras. Entonces, te subes al taxi, conoces de ese país, conoces su cultura, sabes de qué estás hablando cuando quisieras que tus libros lleguen a esos nuevos espacios lectores. Entonces, es ese tipo de pensamiento estratégico que al mismo tiempo reconozca la diversidad cultural de un país, las lenguas originarias que solo hablando de México tenemos casi una lengua, una variante lingüística por cada día del año. Son casi 365 lenguas. En fin, y reconocer eso que es único, eso que nos da riqueza y diversidad en este ambiente, en este ecosistema del libro, que pueda apoyar y potenciar la singularidad, porque es importante que se traduzca, ya no solo desde hablando del español a otras lenguas, sino de estas lenguas originarias. Y además, cuando se traduzca al español, siempre pensar que su naturaleza no es neutra, que es una exigencia que a veces también se le hace a los traductores, y que cuando pasan la traducción al editor, a veces se suele, entre comillas, corregir pensando que para que el libro pueda ser mejor vendido y pueda llegar a un mercado más amplio en la geografía de nuestro idioma, tendría que ser neutro. Pero no es así. En la medida en que se reconozca la riqueza de nuestra lengua, reconocemos precisamente la unicidad, lo único de cada territorio. Nuestra lengua es precisamente nuestra mayor riqueza. Sí, también todas estas iniciativas que comentas, a ver, no solo Páginas de Espuma, ¿no? Hay muchos editores españoles y europeos que consiguen llegar a diferentes países de América Latina. También hay muchas iniciativas que permiten esos intercambios culturales, ¿no? Por ejemplo, participó en estas jornadas Paco Goyanes, que lleva a cabo la iniciativa Otra Mirada, que también es un encuentro profesional, ¿no? Y gracias a eso, pues yo pude visitar la Feria de Bogotá, ¿no? Y entrar en contacto también con ese país, esa edición, y Turner publica allí. Turner tiene un distribuidor para toda Latinoamérica con el que tiene una relación muy, muy estrecha, ¿no? Y hay una iniciativa, rápidamente la comparto, que me parece que es una forma también de ir pasando estas fronteras. Varios editores de editoriales independientes latinoamericanas se han unido para lanzar un concurso de escritura de un libro de no ficción, y lo van a publicar simultáneamente en distintos países. Esas son las alianzas que necesitamos hacer con las instituciones, mientras las instituciones reconocen la importancia de servir a esta cadena del libro.
Sí, en ese sentido también hay otras iniciativas, ¿no? de intercambio, por ejemplo, de asociaciones entre editoriales españolas y latinoamericanas para publicar simultáneamente en español un título extranjero, ¿no? Y así repartir los costes de la traducción. También los premios, ¿no? Has mencionado alguno, el Premio Nacional de Traducción, ¿no? Que este año también, de hecho, es una traductora del alemán, Isabel, bueno, da igual. Creo que nos ayudan también a destacar aquellas labores. Y hay un premio en España en cuanto al fomento de la lectura, ¿no? Hablábamos de dónde poner en común esas buenas prácticas, y creo que los ganadores de ese premio ofrecen un abanico interesante, ¿no? de fomento de la lectura en España, por lo menos. A mí la esperanza que me queda, porque es verdad que los problemas son muchos, por eso existen estas mesas, pero es verdad que dentro de esta maquinaria, de este negocio que es el mundo editorial, existe, unas veces más encendido, otras veces menos, pero siempre está ahí esta llama de amor al libro, de amor a la lectura. Y mientras esa llama esté ahí, creo que lo que hace falta son iniciativas que sirvan para avivarla, ¿no? Que sea como para las chimeneas, ¿no? No me acuerdo ahora cómo se llama, el aparato para el fuelle. Que sean el fuelle para avivar la llama y conseguir efectivamente que se pongan en marcha mecanismos que al final benefician a todos. Olivier, está silenciado el... Sí, estoy totalmente de acuerdo con Nuria. El fuego, la llama, me gusta para todo lo que tiene que ver con la literatura. Es esencial. Hay que recordar que, aún así, que cuando hay políticos que hay que convencer, la llama no sirve de mucho. Y tenemos un argumento en Francia, que ahora lo entiende todo el mundo. Cuando hacemos venir a la literatura extranjera al propio país, vendemos también la propia literatura al exterior, y eso funciona así. Nunca funciona en un solo sentido. En Francia tenemos 18% de la producción compuesta por traducción, como decía antes, pero 10% del volumen de negocio de las editoriales son los derechos internacionales vendidos en otros países. Es una cifra enorme. Este intercambio trae dinero y también le da dinero al Estado. La cultura es algo que hace vivir económicamente un país, hay que decirlo a los políticos. Así se construyen las cosas con ellos, porque a veces, salvo honrosas excepciones, tienen problemas para entender este tipo de argumentos. Es decir, sí, hacer circular libros da dinero y es soft power, es influencia. Es así. Sí, me gustan mucho vuestras conclusiones. La verdad es que me gustaría abrir darle la palabra al público. No sé si tienen más preguntas que formular, es el momento. De todas formas, voy a rescatar las que se han ido planteando. Este silencio incómodo es para darles tiempo a que formulen sus preguntas, no por... Bueno, voy con las que han planteado, que es: ¿cómo es posible que no haya espacio para poner el nombre de un traductor en la cubierta? Esto es mea culpa por mencionarlo, pero es cierto que el libro se ha convertido en un producto, ¿no? Con una visibilidad limitada en una mesa o en una página web. Entonces, lo que más llama la atención es lo que más vende. Y cuanto menos información pongamos en esa cubierta, es mejor de cara a la publicidad. Obviamente, el traductor podría aparecer, aunque sea en pequeñito, no lo dudo. Y acabemos con la dictadura del diseño este, me encantaría, vamos, es una iniciativa buenísima. Bueno, hay un tema que está planteando Ainhoa Sánchez,
en relación con la importancia que pueden tener las coediciones. Y es un poco esto de lo que ahora hablábamos con esta iniciativa de varias editoriales coeditando, encontrando un proyecto suficientemente rico, atractivo para difundir de manera común. Y nosotros, la UNAM, ahora también estamos incursionando en una coedición muy importante con una antología que rescata a las cuentistas latinoamericanas del siglo pasado. Es una coedición justo con la multicitada por mí, por páginas de coedición con páginas de espuma. Y lo que hemos hecho allí es un poco cuestionar esto que ya mencionaba Nuria al principio en su intervención. Ya tenemos un sistema muy, muy armado, pero que no funciona. Funcionan las miradas desde donde estos sistemas están funcionando, que siguen siendo prejuiciosos, que siguen privilegiando lo que se vende, que siguen privilegiando también en muchos casos esa literatura que ha quedado como canónica. Y si levantamos esa pesada losa que es el canon, podemos encontrar debajo muchas autoras y autores seguramente también que vale la pena leer. Entonces, si usamos el sistema para cuestionar esas aparentemente leyes escritas en piedra sobre lo que valía la pena leer y publicar, vamos a encontrar verdaderos tesoros. Y aprovechamos que ya hay una estructura hecha por una editorial española, un desafío permanente para las editoriales latinoamericanas, pasar las fronteras como lo han hecho las editoriales españolas en nuestro propio continente. Es un reto fuertísimo, que no descuido de reflexionar también desde la propia Universidad Nacional. Para las editoriales universitarias es todavía más complicada esa revisión. Y miren que tenemos todas esas embajadas culturales que son las filiales del Fondo de Cultura Económica. Entonces, muchos desafíos, lo importante es que los vemos y lo importante también es que pensamos en un futuro con libros, solo con libros, o el futuro no será. Yo estoy de acuerdo con Fernanda, tiene toda la razón y creo que es muy importante quedarnos, como antes decía, con todo lo que acaba de decir Socorro, y estoy muy de acuerdo y creo que habría que grabarlo aquí en grandes letras, en capitulares, lo que ha comentado Olivier, que además fueron las palabras del ministro de Cultura francés durante el confinamiento. Creo que fue el ministro de Cultura francés quien dijo durante el confinamiento que el libro era un bien esencial porque el libro generaba dinero. Efectivamente, esto es un negocio. Nadie se lleva engaño sobre que estamos metidos en un negocio. Seamos creativos sobre cómo hacer dinero. No tengamos esta dimensión de ratón, como si estuviéramos vendiendo zapatos o ropa o iPhones. No, el libro es un objeto distinto. El concepto de necesidad es distinto respecto al libro. Hay que ser creativo, porque efectivamente genera dinero, pero hay que saber venderlo. Los autores, la creatividad, para eso se requiere creatividad. La creatividad la tienen los autores. Los autores es lo que ofrecen, eso es lo que ellos dan, su creatividad. Los traductores también, porque en la traducción hay una gran parte de creatividad, dan su trabajo y su creatividad. Insisto de nuevo, las editoriales tienen que ser creativas. No puede ser que las iniciativas más audaces y al final más eficaces sean las de las editoriales pequeñas independientes, que son efectivamente las que saben encontrar el camino y apostar por él. Tienen que ser no solamente las pequeñas independientes, sino los grandes grupos editoriales. Tienen una gran tarea por delante y además de la actitud que tomen va a depender la salud de este ecosistema que ahora mismo está muy frágil, muy frágil. Sin duda, esta fragilidad es lo que nos preocupa a todos, ¿no? Y por eso estamos aquí
como ya hemos llegado al límite de tiempo del que disponíamos hoy, no sé si queréis comentar algo más para concluir. Vale, pues nada, yo la verdad es que me gustaría hacer un pequeño resumen, ¿no? Porque hemos hablado de que los autores tienen un papel crucial, ¿no? De creatividad y de implicación en el desarrollo de este gran circulito, ¿no? del libro, y para ello hemos visto que hay medidas como las residencias de escritores, también becas para jóvenes creadores, también hemos visto que hay proyectos para difundir obras de autores nobeles y algunos premios, también residencias internacionales, y esto está presente pues, tanto en España como en Francia y en México, ¿no? Por los casos que hemos analizado. También los traductores cuentan con ayudas públicas y en Francia también un fuerte asociacionismo, ¿no? Que les permite también bastante más visibilidad. Y en general la exigencia es a los editores, ¿no? Que busquen formas más creativas para acceder a esos mercados y a favorecer que este sector, que al final es un negocio y genera dinero, lo consiga, ¿no? Para llegar a nuevos lectores y mantener esa llama, ¿no? Que mencionabais, que tan importante es, de la lectura y la cultura. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado hoy, a las personas desde casa y a vosotros, por supuesto, por participar en este encuentro, que creo que ha planteado las preguntas adecuadas. En general, el ciclo que han organizado desde Acción Cultural y el Instituto Francés es una de estas iniciativas, ¿no? Que sin duda favorece el intercambio. Hemos visto en las cinco jornadas anteriores representantes institucionales, ¿no? Los responsables de la promoción del libro de los respectivos ministerios, también de la CERLALC, también asociaciones profesionales. Incluso hubo un evento donde los directores de las principales ferias y festivales enunciaron los principales problemas, y también han hablado bibliotecarios y librerías sobre la situación actual, y en el último también se abordó el papel de la edición digital. Esto lo cuento porque todos estos eventos, los 6, incluido este, por si no les ha dado tiempo a apuntarlo todo, estarán disponibles en YouTube, en los canales tanto del Instituto Francés como de Acción Cultural Española. Y de todas formas yo les recomiendo que permanezcan atentos porque siguen teniendo muchas iniciativas. La próxima será también un encuentro profesional, específicamente de las tendencias editoriales y los efectos de la crisis, tanto en España como en Francia y también Argentina. Este empezará el 2 de diciembre, pero manténganse atentos porque habrá más iniciativas por su parte y también de cara al año que viene probablemente se repita algo similar a esto. Y para cerrar, como me veo que soy la última, ¿no? en hablar en este ciclo, quería agradecer también bueno, ya he mencionado a Ainhoa Sánchez y a Magali Guerrero, que son las que han movido esto, ¿no? Este intercambio personal es el que ha permitido que instituciones tan grandes pues, se impliquen en estos temas, y también a los traductores simultáneos, ¿no? Ismael está ahí ahora hablando de sí mismo en francés, pero les agradezco mucho que hayan podido traducirnos y favorecer el intercambio de ideas hoy. Y nada, con esto creo que podemos cerrar. Ha sido un placer. Nos vemos pronto.